Estimadas amigas y estimados amigos, un gran agrado estar con ustedes nuevamente. Voy a hacer un video esta vez explicando las razones por las cuales voy a votar en contra en el mes de diciembre. Y este video constituye un llamado para todos ustedes y para todas las personas con las cuales ustedes compartan el video para que también voten en contra. La situación por la que está pasando Chile, como yo la he ido explicando video tras video, el último video se llamó Chile cayó en un hoyo negro. Ustedes saben lo que significa caer en un hoyo negro, es desaparecer. Sucede el caso que la existencia de Chile a lo largo de su historia siempre ha sido riesgosa. Comencemos por los tres países vecinos que nos rodean. Me refiero a Perú, Bolivia y Argentina. Estos países han tratado en numerosas ocasiones de invadir nuestro país y por lo tanto derrotarnos y quedarse con parte o todo el territorio nacional. Ha sido la fortaleza de acero del chileno, del soldado chileno, del ciudadano chileno, la que ha impedido la consumación de estos designios de dominación pero este es un tema constante y que no se puede dejar atrás solamente esto se ha apaciguado en los últimos años producto de la disuasión que produce el poder nacional y el poder militar nacional si no estaríamos completamente presionados amenazados y con la intención evidente de invadir nuestro territorio nacional. Recordemos que en el año 1975 Juan Velasco Alvarado estuvo a minutos de invadir Chile, con todo el material bélico que él había adquirido para este efecto a la Unión Soviética. Y fue porque los satélites norteamericanos pasaron sobre la frontera de Chile con Perú. Y detectaron que estaba prácticamente todas las Fuerzas Armadas, todo el ejército y el armamento listo para invadir Chile. Y fue Vernon Walters, que era jefe de la CIA, el que le dio aviso a Pinochet. Y por eso fue que, dada la reacción que tuvo nuestras Fuerzas Armadas, y el hecho de que fue derrocado Juan Velasco Alvarado en Perú por... Eh, Francisco Morales Bermúdez, el cual puso término a este intento de invasión, habríamos tenido una guerra contra tres vecinos, pues. La hipótesis vecinal 3 que manejan las Fuerzas Armadas en su estado mayores. Y tres años después, en 1978, Argentina se preparó durante todo ese año para invadir Chile, quedarse con las islas del canal Beagle que había perdido mediante una mediación que había sido aceptada voluntariamente por Argentina, y luego de la derrota que tuvieron, y sin que Chile hubiera hecho nada, iban a invadir nuestro país, y por supuesto que iban a actuar en apoyo de esa invasión Perú y Bolivia. Estoy dando estas explicaciones porque la naturaleza de la existencia de Chile y de los chilenos es como que fuéramos un país que estamos al borde de un genocidio moral. Junto con ello tenemos que la existencia de nuestro país ahora está amenazada por la invasión de millones de seres de luz, que al contrario de lo que dijeron los neoliberales, en vez de hacer un aporte, obviamente que siempre hay excepciones, pero no voy a hablar señor o señora de las excepciones. Tengo que hablar del promedio. El promedio ha sido una ruina, un aplastamiento, una liquidación del ser nacional y la conversión de Chile en otro país más lleno de delincuencia, de crimen organizado y de narcotráfico. Entonces, esto es, digamos, como los síntomas de los cuales tenemos que partir para llegar al tema de la Constitución. También está amenazado el Territorio Nacional de Amputación por el terrorismo mapuche que no guarda silencio sobre sus pretensiones de crear un Estado dentro del Estado de Chile. Y junto con ello tenemos una clase política absolutamente antipatriota, cobarde, ignorante y traidora. Así que las defensas que pueda tener el cuerpo nacional chileno, van a provenir solamente de los ciudadanos. No hay más. Voy a hacer una breve pausa y continuamos con este video. Estimadas amigas, continúo. Las fotos que acaban de ver ustedes han graficado lo que les voy a explicar a continuación. La derecha ha sido la principal traidora durante los 33 años del contubernio, por lo cual, por cuanto traicionó a nuestra patria, a traicionó a los valores que había defendido la derecha desde la independencia de Chile, e incluso tra traicionó al general Pinochet, pues, si pinochet, y General Pinochet los hizo salir de la nada y convertirlos en personajes públicos. ¿Y por qué digo esto? Porque la derecha antes era anticomunista y durante estos 33 años se ha dedicado a practicar el consenso con la izquierda. La derecha era creyente y ahora es agnóstica. Incluso se jactan algunos personajes de su condición de agnósticos, pero de derecha. Dentro de la derecha que además es anarcocapitalista. La derecha era patriótica, ahora es globalista, partidaria de la Agenda 2030. La derecha rechazaban las, a los invertidos sexuales, a los parafílicos, y ahora los promueven. Incluso durante el gobierno de Piñera se dictaron una serie de leyes fundamentales en la promoción, en la difusión y en la exaltación de este tipo de personas. La derecha rechazaba las reivindicaciones mapuche y ahora las permite por acción u omisión, porque en la novena región durante estos 33 años ha habido intendentes, ahora hay un gobernador de derecha, han habido parlamentarios y por supuesto han habido gobiernos de derecha. Y el año 77 se ejecutó el primer atentado terrorista en esa zona y han pasado 30 años y aquí no se ha hecho ni se va a hacer nada. Entonces aquí estoy denunciando estos hechos. Después era contraria a la invasión de seres de luz a Chile. Por ejemplo, cuando el presidente Manuel Montt dio inicio a la inmigración a Chile, dictó la ley que se llamaba Ley de Inmigración Selectiva. Y la última inmigración dirigida por el Estado, como debe ser y controlada, fue la de 1948 por el presidente Gabriel González Videla, cuando trajo a una cantidad importantísima de italianos a vivir a Chile. Pero lo que hay hoy no es una inmigración, estimada señora o señor, es una invasión. Y esta invasión constituye el peor, la peor puñalada que se le puede pegar a una nación, pues. Vamos a dejar a un lado las excepciones, que siempre las hay, puede haber hasta un premio Nobel, ¿no es cierto?, de un país X que haya llegado. Pero vamos, señora y señor, al término medio. Y el promedio ha sido traer a la vista lo que es la pobreza extrema, lo que es incluso la falta de vestuario, lo que es el desaseo personal, el aspecto de hambre y además la delincuencia y los asesinatos que se han producido en Chile incluso contra el cuerpo carabinero pues. Si esto no hubiera venido esta gente, no habría existido todo esto que estamos denunciando. El otro día, cerca de la casa de Boris, fíjese, seis seres de luz trataron de atropellar a los dos carabineros que resguardaban la casa del presidente de la República y después chocaron contra una propiedad porque los carabineros le dispararon y ninguno tenía ningún papel en Chile. Entonces, estas cosas, señoras y señores, si usted no le produce indignación, no sé quién se va a preocupar del problema. Después, antiguamente... El patriotismo de la derecha era defender la nación. Pues. Y ahora es al revés. Se apoya a las Naciones Unidas en la Agenda 2030. Cuando el, los gobiernos norteamericanos le dieron la espalda a Pinochet y finalmente lo derrocaron, cuando enviaron el gobierno de Ronald Reagan al embajador Harry Burns, con las platas que trajo y que puso para que ganara el sí, los insultos que lanzaba la derecha en contra de la democracia norteamericana eran, digamos, incalculables, de grueso calibre. Y de pronto sucedió que ahora aman a Estados Unidos, y ¿sí que sé. O sea, a mí me ha tocado muchas, ver muchas volteretas en mi vida, pero no pensé que esto fuera algo tan masivo, tan evidente y tan, Lleno de figuras que uno esperaba una posesión distinta. Después, fíjese, eran indiferentes o eran contrarios al tema de los hebreos. Porque ese es un tema que no le atañe a nuestro país. Y en buena hora que no le atañe, ni para bien ni para mal. Sin embargo, hoy día aman a los hebreos, pues. Incluso fue el señor Castro. Allá a hacer un homenaje, un homenaje corporal incluso, frente al Muro de los Lamentos, con una quepi en la cabeza. Entonces, ¿es una derecha consecuente con lo que han sido los valores históricos y tradicionales de la derecha o es una derecha traidora? Contéstese ustedes mismos. Tenemos entonces la. Fase siguiente de este video, entonces hago una pausa y vuelvo a estar con ustedes. Lo sorprendente del contenido político de los botópatas de ambos bloques que se han repartido el poder por tajadas desde el año 1990 es que el 50% grosso modo son allendistas y el otro 50% son pinochetistas. Entonces sucede lo siguiente, que cada uno de ellos lo que busca es aplastar a los otros. Esa ha sido la política constante durante estos 30 años, con burlas, con sarcasmo, con ironías incluidas permanentemente, con ridiculizaciones, que es la peor forma de violencia. Y esta duplicidad de botópatas había llevado al convencimiento a la gente que existía algo así como la política del mal menor. Y la del mal menor significaba quisiera lo que quisieran los de la derecha, la gente tenía que votar por ellos para que no saliera la izquierda. O sea, ellos eran buenos, digamos, de, a priori y también a posteriori. Eso se vino abajo abruptamente con el plebiscito del 4 de septiembre del año 2022, cuando el 62%, que era gente que fue a votar obligada, como fue el caso mío, le dimos una patada en el trasero a la clase política. Esa fue la primera patada, la segunda va a ser la que vamos a dar en diciembre. Entonces sucede que este contubernio que condujo a Chile al hoyo negro y que está formado por dos bloques, se unen en el marxismo cultural y se unen a través del neoliberalismo. Esos son, digamos, los dos fundamentos de mancomunión, tal como pasó cuando asumió Elwin y el señor Edgardo Beniger dijo que se había producido una convergencia entre la derecha y la concertación respecto del modelo y que no podían ellos comunicárselo a sus votantes por razones de conveniencia política, pero los hechos se hacía se llevaba a cabo y se llevó a cabo. Entonces, ahora la derecha quiere utilizar el proceso constituyente como un trampolín. ¿Para qué? Para alcanzar la presidencia. Entonces, si usted va y vota a favor, como a continuación vienen las elecciones presidenciales, o posteriormente, mejor dicho, entonces ellos están tranquilos, porque si usted ha votado a favor de la constitución hecha por el Partido Republicano y por Chile Vamos en el Consejo Constitucional, entonces ellos están seguros que va a ser el próximo presidente una persona tan consecuente como es la señora Matei, que hay videos en que aparece hablando cariñosamente con Pinochet. Y en otro video lo descalifica en forma acerba. ¿Para qué vamos a decir de Cast? Cast declaró públicamente que él estaba en contra de cambiar la constitución, en contra de un proceso constituyente, y ahora encabeza el movimiento destinado a cambiar la constitución y el proceso constituyente. Y lo que pretende la derecha. Y aquí está el kit del asunto, es nada más y nada menos que volver a través de las normas constitucionales al neoliberalismo del ladrillo. El ladrillo fue un libro que se publicó el año 1972, escrito por los personajes del neoliberalismo y que sirvió de base y de fundamento para que el gobierno militar llevar a cabo la implantación de este modelo y como han habido distintas modificaciones, ellos quieren retornar al neoliberalismo 1.0. O sea, no ha corrido nada de agua debajo de los puentes. La singularidad de Chile, por otro lado, lo hace culturalmente, políticamente y también humanamente un país totalmente diferente al resto de los países de Latinoamérica. Esto no lo inventé yo, ¿eh? esto lo han dicho muchos historiadores, comenzando por Encina. Y esa particularidad es precisamente la que tenemos que luchar por preservar. El grupo humano singular que se formó en esta tierra. Desde la llegada de don Pedro Valdivia a Chile en el año 1541, y que forjó en 500 años el país más patriota y más exitoso, no podemos dejarlo que en manos de unos traidores termine convertido en una ruina o en una nada. El cambio de constitución, por otro lado, lo inventó Chávez en Venezuela, asesorado por Lula y por Cuba. Fíjese de dónde nosotros ahora estamos. Eh, imitando, y como le fue bien con su socialismo del siglo XXI, entonces lo siguió Evo Morales en Bolivia, lo siguió Daniel Ortega en Nicaragua, y lo siguió un señor que se llama Sebastián Piñera en Chile, en que para salvar su pellejo colocó como carnada la constitución. Entonces, ese fue el cuarto país que entró en esto que le llaman el proceso constituyente, que no tiene otro objetivo que destruir más el país, traicionar a la gente, no solucionar absolutamente nada, pero conservar ellos el poder, como ha ocurrido en Venezuela, que continúa en el poder el chavismo, en Bolivia, que han estado, digamos, cambiando de distintas líneas, pero... El Evo Morales fue fundamental prácticamente durante 20 años, y en Nicaragua sigue el otro personaje eh, histórico, ¿no es cierto?, el que liberó al país de Somoza, ahora él es un Somoza multiplicado por 10. Y acá tenemos la misma macana, el proceso constituyente y la asamblea constituyente, impulsada desde el Partido Comunista hasta la derecha. ¿Para qué? Para conservar el poder y dejar a la gente sin nada. Entonces, si usted quiere ponerse en línea con ellos, vote en diciembre a favor. Después de unos instantes, vuelvo a estar con ustedes, estimadas amigas y amigos. Estimadas amigas y amigos. Hay un hecho que aquí se toma muy a la ligera, pero que es completamente decidor para poder hacer nosotros el escáner de lo que es Chile. Es el tema de la mezcla de patriotismo, de heroísmo y de victorias militares que jalonan toda la historia patria. Las seis guerras que ha tenido Chile es uno de los casos muy poco... Eh, existente en el mundo, un país que haya tenido tantas guerras en 200 años y que las haya ganado todas. Eso en Chile, o en muchas personas en Chile, se mira a huevo. Entonces quiero hacer un pequeño análisis para que entendamos lo que está en juego. Bueno, fíjese, el caso de Rusia, por ejemplo. Rusia ha sufrido unas derrotas militares catastróficas, por ejemplo, la guerra de Crimea. En la guerra de Crimea, peleó Rusia junto con Grecia en contra de Turquía, de Francia e Inglaterra. Duró tres años, de 1853 a 1856, y fue derrotada totalmente Rusia. Después, entre el año 1904 y 1905, en la guerra ruso-japonesa, Japón derrotó totalmente a Rusia. Incluso Japón había comprado el acorazado, <coughs> perdón, el, sí, el acorazado que se llamaba Kovadonga y que era el mejor barco del mundo que Chile lo había mandado construir a Inglaterra después de la guerra del Pacífico. Y ese acorazado les ayudó muchísimo en derrotar a la Armada Rusa. Y en la Primera Guerra Mundial, Rusia fue derrotada absolutamente por los alemanes, sobre todo por los ejércitos comandados por von Hindenburg y el general von Ludendorff. Después Alemania fue derrotada en las dos guerras mundiales. En el caso, por ejemplo, de Argentina, Argentina tuvo una guerra entre 1820 y 1825 con Brasil y fue totalmente derrotada. Los brasileños se tomaron lo que se llamaba la banda oriental y Argentina jamás pudo llegar a salvar Montevideo y finalmente ganó una batalla de esa guerra argentina, nada más. Finalmente se vio obligado a firmar la secesión de Uruguay de Argentina, que pertenecía al reinato del Río de la Plata, y entonces surgió este país con el nombre de Uruguay. Después tuvieron una guerra que no sé si mencionarla como guerra, atacaron al mismo tiempo Brasil, Uruguay y Argentina a Paraguay y prácticamente lo destrozaron. Si eso lo consideran una victoria militar, bueno, sería como que Chile atacara, por ejemplo, el día de mañana a la Guayana holandesa y después dijera, mire, gané esta guerra. Y después vino la derrota de las Malvinas. Entonces, caramba que les duele y caramba que les molesta sobre todo a los nacionalistas argentinos que no tengan ninguna historia militar. Bueno, y en el caso, por ejemplo, de España, imagínense un país que fue la primera potencia del mundo, la primera potencia de Europa. En 1587, el rey Felipe II intentó destronar a la reina Isabel I invadiendo Inglaterra con la Invencible Armada. Fue derrotado. Después del año 1658, cuando todavía España era la primera potencia del mundo y de Europa, fue derrotado por Francia en, la, en esa, las tantas guerras que han tenido esos dos países, la guerra de 1650, y ahí perdió la primacía en Europa-España. En 1805 fue derrotada la flota francesa y la flota española por la flota inglesa en la batalla de Trafalgar, dirigida por el almirante Nelson por el lado inglés, que murió en la batalla. Entre 1808 y 1814 los franceses invadieron completamente España. Fue la invasión napoleónica. Y salvo una batalla que ganaron, y que la recuerdan con razón hasta el día de hoy, eso significó prácticamente un, un desastre total para España y perdió más de un millón de personas. Y después vino la derrota a manos de Estados Unidos en 1898, que le hizo perder las últimas colonias que le quedaban a España en su poder. Vale decir, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, que se las pescó Estados Unidos, tanto en el Caribe como en Asia. Entonces, llamados nosotros a votar en el mes de diciembre, entre... Continuar con el desarrollo histórico que se inicia el año 1541 y que nuestros antepasados han sabido mantener en el pináculo de la gloria o entregarle el futuro de nuestro país a todos nuestros descendientes en manos de una cáfila de individuos detestables como es la clase política entronizada en el poder y que tiene el poder total sobre el Estado, sobre el Congreso, sobre el Poder Ejecutivo y sobre la población, ha llegado el momento de darle la segunda patada en el trasero, ahora a la derecha. Ya le dimos la patada a la izquierda el año pasado, este año nos corresponde darle la patada al segundo bloque del contubernio. Y ese será el momento en que nuestro país podrá renacer, volver a ser lo que era a retomar sus tradiciones y acabar con todas las plagas de Egipto, porque ya no son siete, son más, que nos han traído todos estos políticos que están todavía esperando seguir medrando en el poder. Estimadas amigas, amigos, gusto de estar con ustedes. En diciembre vamos todos a votar en contra y viva Chile.